Buenas tardes, jóvenes, ¿qué tal están? Buenas tardes, licenciada. Vamos a esperar que se unan todos los compañeritos. Freddy ya lo puse de confitrión hoy. Háganme favor y enciendan su cámara, que vamos a hablar de algo muy importante. Estoy redactando algo y ahorita se van a saber ustedes de qué. Bueno, jóvenes, vamos a ver. Hoy está José David Citán. Bienvenido, José David. Gracias, licenciada. En el trabajo, pero aquí estamos. Sí, quiero que sepa que hice mención de su nombre y de otros dos compañeros, los dos José, José Alfredo y José Guillermo Cajas, que ustedes fueron los que mejor expusieron la semana pasada. Entonces, quería que lo supiera nuevamente, de parte mía. Yo lo felicité en su momento y lo vuelvo a felicitar ahora en compañía de todos sus compañeritos jóvenes. Como ustedes saben, buenos días, Linda. Hola, mi corazón, ¿cómo estás? Creo que anda distraída ahorita la mami, ¿verdad? Ahí están las tres, sí, es que son tres niñas, por si no lo sabían. Ahí están algunos compañeritos de tu mami, mira, mija. Bueno, las dos nenas están ahí, falta una. Saluden a las niñas, ustedes, miren, ellas también ahí están apoyando a su mamá y están dando también ellas hay parte de ellas con su mamá. Les mando un abrazo, mis corazones. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando los niños también se emocionan, que de ver a mami tomando sus clases.
Entonces, les quería comentar lo siguiente. Como ustedes saben que yo tengo que reportar algo, yo desde este momento voy a poner una tarea para ustedes como examen final. Todos, óiganlo bien, sin excepción, van a tener hasta las 2 de la tarde del día lunes para entregar a mano, no en computadora. A mano. Con toda la dedicación del mundo. Vamos a ver. ¿Quién fue el compañerito que me expuso sobre el juicio de cuentas? Me acuerdo que cuando expusieron, hubo un compañerito al que yo le pregunté sobre el juicio de cuentas, pero no recuerdo bien quién fue. A ver. ¿Se acuerda el grupo? Que no recuerdo ahorita quién fue, pero fue un jovencito. Miren ustedes, la verdad que yo le dije que me había sorprendido porque se sabía todo lo que era el juicio de cuentas. A ver, ¿quién se recuerda quién era el compañero de su grupo que expuso sobre el juicio de cuentas y que yo lo felicité? Porque mi respeto es el patojito, pero no me recuerdo el nombre. Me van a creer, de él sí no me recuerdo. A ver, enciendan todos la cámara, por favor. Pero era un jovencito el que lo hizo. A ver, ¿de qué grupo fue? Porque no recuerdo ahorita. Si alguien se recuerda así de buena onda, que me avise quién era el compañerito. Owen, ¿no fue usted? Creo que usted fue, ¿verdad? Yo el económico coactivo le expuse, licenciada. Ah, pero era todo eso, imagínense. El juicio de cuentas y de ahí el económico coactivo. ¿Se acuerda muy bien? Sí, licenciada. Usted me dijo que tomara las cosas más con calma. Y sí, así le dije porque le dije que estaba bien intenso. Sí. Sí, así me dijo. Sí. Bueno, les voy a comentar la decisión que he tomado. Miren, yo les voy a dejar desde ahorita esa tarea para que ustedes la hagan a mano. ¿Y tienen cuántos días? Tienen el resto del día de hoy. Tienen viernes, sábado y domingo. Y ustedes, todos, cada uno. Pero obviamente ustedes van a venir y lo van a hacer y con fundamento aparte, ¿verdad? Me van a hacer su cuadrito, lo van a hacer bien chilero a mano y todo. De ciertos procedimientos que yo les voy a preguntar a ustedes. La tarea se las voy a poner, Kevin, no se preocupe, no vaya a anotar nada. Ya lo vi así como que en sus marcas listos fuera, ¿verdad? Ah, para que vea que ya me di cuenta. Entonces, vamos a hacer algo. Desde ahorita, en ustedes está el hacer solos. Porque me voy a dar cuenta cuando ustedes lo hagan exactamente igual que los demás. Porque no quiero que se vayan a andar copiando. Porque miren, o si no se los pongo hasta ese día, y como que no, ¿verdad? O se los pongo hasta el lunes, ¿no va? A ver, ¿quién está de acuerdo que les deje de una vez esa tarea ahorita? Levántame la manita. Pero enciendan la cámara, porque si me levantan la mano y no me tienen encendida la cámara, Gabriela, Nancy, Julián, Yasmín, no me tienen ni Belia. Belia, de verdad, ¿y ahora qué? Se nos fue todavía al puerto. Como andaba con sus lentes mero cool, ella, ¿verdad? El martes, ¿se acuerdan, verdad? Alex, Josué, por favor, encienda su cámara. Bueno, todos están de acuerdo. Luisa, creo que Luisa y Luis Eduardo, no, ni Kevin. Ni Belia tampoco, no está de acuerdo. Aunque les deje de una vez la tarea. Van a tener que entregar una tarea que yo voy a colocar ahorita.
¿Y el título va a tener? Prueba final. Eso les voy a poner prueba final. Y lo van a entregar. ¿Qué fecha tenemos el lunes? 14, ¿verdad? Entonces aquí. Ya les estoy poniendo la tarea. Con color de lapicero azul de una vez y lo van a hacer con lapicero. Si van a utilizar marcadores, crayones, lo que sea. Que se vea bien. Pero si van a utilizar lapicero, que sea azul, por favor. Digna, yo solo puedo hacer letra tamaño, solo puedo hacer letra carta y molde, no puedo, me cuesta. Mejor para usted, porque así yo voy a decir si lo hizo ella. Procedimiento administrativo. Proceso contencioso administrativo. Juicio de cuentas, juicio económico coactivo, proceso contencioso tributario y los procedimientos del recurso de revocatoria y reposición. En pocas palabras, jóvenes, en esto se resume su curso de procesal administrativo. Esa es la decisión que yo tomé. Y les estoy dando el tiempo suficiente, ¿verdad? Porque no hay excusa. Tienen que entregarlo todos a las 2, antes de las 2 de la tarde, ¿no? Se lo voy a poner todavía media hora de margen, porque me van a decir, lee, que yo no pude, que mire, que no sé cuánto. Media hora más les voy a dar todavía. Para evitar, ¿verdad?, que me van a estar llamando solo porque, ay, por la hora. Entonces ahí dice fecha límite, lunes 14 de noviembre, 2:30 p.m. Pueden entregarlo a las 2 de la tarde, todos. Pero antes de las 2:30. Tienen el tiempo suficiente para tenerlo escaneado y para subirlo a las 2 de la tarde, ¿verdad? Porque es el día lunes 14 que les toca su examen, jóvenes. A ver, quiero saber la opinión de esa decisión que yo tomé. A ver, José Alfonso. Se los estoy dando con tiempo. ¿Qué opina usted? Pero resulta que voy a exonerar a 3 personas hoy. Les voy a decir a quiénes voy a exonerar yo de ese trabajo. Y me van a escribir ustedes ahí, exonerado por exposición. Ay. José David Sicán, usted está exonerado de su examen final. Gracias, licenciado.
José Guillermo Cajas también. Gracias, licenciada. Y José Alfonso Junior, aunque no le pareció la tarea, imagínense. A ver, ¿qué se siente que yo les haya hecho esto a ustedes, a los demás? Es una broma la que les estoy haciendo. Yo voy a tomar en cuenta la exposición que ustedes hicieron. Quería ver las expresiones de cada uno de ustedes. Ahorita ya todos están felices que no van a tener el examen y que no sé cuánto. Pero como hay un compañerito que no ha expuesto, ese compañerito sí lo va a tener que hacer. ¿Estamos? Ese compañero sí lo va a tener que hacer. Ah, ya me imagino, Ingrid andaba vuelta loca, va a decir ahorita. Buscando los famosos. No, pero ahora ya van a, ya saben ustedes, ¿verdad? De que, ¿qué es lo que le va a venir a la persona que no se evaluó, que no expuso? Entonces, ahí dice prueba final. Ustedes no van a poner absolutamente nada, por favor. Estamos. Hasta el azúcar va a decir que se le subió. No, hombre, si para sustos estoy yo, ustedes, no, hombre. A ver, ahora sí. Bajen la manita. Háganme el favor. Ay, no, gastritis nerviosa, me va a decir Samuel que tiene. Ay, mire que el rey del drama le voy a decir a usted, Samuel, con lo que me acaba de decir. Angie, ¿puede bajar la manita? Mi niña, por favor. Angie Valesca. Perdón, Linda. Esomeprazol que tome, dice Ingrid, Samuel. Va, a ver, ahora sí quiero que hablen. ¿Qué opinan de lo que he tomado como decisión para ustedes? A ver, ¿alguien que quiera hablar? ¿O les dejo a todos el cómo se llama? Si les dejo a todos esa prueba. No, ¿ah? A ver, ¿qué van a decir? O digo yo que empiece a hablar, Yasmín, Marisol. Porque yo, a decir Yasmín. A ver, ¿qué van a decir nuestra distinguida damita Amelia Concepción? Ay, Lizeth Andreina, ¿dónde anda usted? Levánteme la manita, Lizeth Andreina, que ya puedo ser actriz, dice. Ay, me salió tan Ya, mal. Andale, sí me lo había creído, les estaba diciendo que ya hasta me estaba temblando el ojo del susto. Ya estaba yo buscando diferencia entre esquemas y cuadros. Y se los sepan imaginar. Ahí ustedes, muchacha, ¿cuál es ese esquema? ¿Qué mala onda? La Lic nos asustó. Y que no sé, ya sé los comentarios que van a hacer, hombre, ya lo sé. Quería hablar con ustedes, jóvenes, otro desvelo, dije yo, dice Nancy Julián. Pero ¿por qué no lo hablan, muchacha? A ver qué dicen. No sean así, miren que hoy es nuestra última sesión. Ni el 14 vamos a tener sesión, entonces no sean así, platiquemos. Quiero que hablemos de algo. Sí, del susto hasta como ese modo. De... Ligda, A ver, ¿qué dice? fíjese que Y yo, hey, los lentes, ¿por dónde andan? no Ligda, ahorita a las 6 entra una reunión, Ay, Jesús. pero la que luego le quería comentar algo sobre la refacción que usted había propuesto, que qué le parece si lo hacemos en Pollo Campero, porque ahí hay combos para que no salga tan caro para los compañeritos. No, y los desayunos, y fíjese que los desayunos salen a 35 quetzales. Ajá. Y hay muy buenos desayunos, le he hecho porque he ido con varios amigos a ¿cómo se llama? Desayunar a Pollo Campero. Y ahí está más cómodo. En cambio, si nos vamos a
cebollines, la estancia, nos sale como 80 quetzales solo el menú. Con lo de la famosa propina, ¿va? Ustedes que casi lo asaltan a uno. Entonces, ¿qué opinan? Que pongamos un pollo campeón, por ejemplo. ¿Qué iba a decir? La propina no la asaltan. Ah, no, que nos asaltan. Se supone que la propina debe de ser voluntaria, pero ¿qué incluye? Así, ah, incluye el 10% de propina, le ponen aún de una vez en la facturita, que di el pelo, ¿va? Miren, tenemos dos opciones. Está el pollo campero de Metro Norte, que podemos ir a desayunar ahí, o el pollo campero de La Petapa, que son los que más, pero no sé cómo estará el de La Petapa ahorita, hombre. ¿Alguien puede? Es mejor el de la Atanasio, Ligda, porque fíjese que yo hice una celebracioncita pequeñita ahí y me dejaron entrar hasta un pastelito para festejar. Así que en los pueblos camperos se vienen y vienen hasta esa amabilidad, de que si uno viene y lleva un pastelito y todo eso, vienen y ellos mismos les prestan vajilla y todo. ¿Pero dónde queda ese el de la Atanasio usted? Perdón. Es al final de La Petapa. Al que está cerca de un centro comercial que está por ahí, ¿cómo se llama? Alguien que viva cerca que nos mande la ubicación. Sí, ¿no? Se llama Atanasio, de hecho, el centro comercial. Ah, bueno. Ajá. Va, celebrando mi cumpleaños, pues, Ingrid. Ah, son mentiras, sí, mi cumpleaños está en febrero, muchachos. ¿Por adelantado, licenciada? No, miren que una vez hicimos, yo di escuela de vacaciones. Y cabal un 27 de diciembre. Hicimos nuestro... Yo les llevé tostadas y toda la cuestión, y los patojos pusieron refresco y pusieron magdalena, ¿no? ¿Y cómo se llama la refa? Lo demás, tostadas, yo hice tostadas de frijol, tostadas de salsa y así, y yo les llevé a todos, ¿no? Y entonces vienen los patojos y me compraron un pastelito, un par de señoritas, y donde decía, precumple, yo, 2 meses antes, dije yo, porque soy del 27 de febrero, les cuento. Entonces, desde ya, anticipado el famoso cumpleaños. No, pero tampoco. ¿Quién cumpleaños ahorita, de verdad? Les comento. ¿Qué opinan? Bueno, es que si lo hacemos 26, ¿cuándo terminan exámenes ustedes? Es que domingo 27 no puedo yo. Yo puedo o el sábado 26... o el domingo 4 de diciembre. ¿Qué dicen? En ustedes está la fecha. ¿Cuándo es su cumpleaños, José Guillermo? El 27 de noviembre, licenciada. Funny, pero si lo hacemos 26, precumple, ¿va? Un día antes, día más, día menos. ¿Va? ¿Pero qué les parece? Ay, Luisa Fernanda es el 4, dice, ah, miren, nos va a llevar pastel. ¿Quién es del 24? Ah, ¿en serio? Miren, pues. Ay, no se me pongan ustedes con el mundial, muchacha, por un ratito. No, hombre. Miren el reprise. Ahora, ¿cómo está la tecnología? Miren el reprise. Bueno, hay varios el 4. ¿Qué les parece? Y si alguien quiere ir... Sí, Lita, eso le iba a decir porque ya hay dinerito. Para el 4, ¿ah? ¿Eh? Y si alguien quiere ir, pues yo puedo invitar a alguien para que, pero a cosas que alguien si no pudiera ir, pues invito a alguien para que estemos, pues ahí sí que los que más podamos, ¿va? Vamos a ver quiénes pueden el 4 de diciembre. Domingo 4 de diciembre, que levanten la mano. Miren, acuérdense de una cosa, no siempre tenemos la oportunidad, estuvimos 2 años sin poder compartir, mucha, de veras. Y como dijo, vida solo hay una también. José Guillermo, usted no sube la mano, se le encarga. Me va a decir que no puede el 4 de diciembre. No, Lick, porque mi cumpleaños era el domingo anterior, me va a decir ahorita. Ala, ¿cuándo cumple Abisaí? ¿Cuándo es su cumpleaños? El chico más serio de todo. El 15 de noviembre.
Ay, miren, el martes es su cumpleaños, pues desde ya avisa ahí. Bueno, de verdad, yo les digo, jóvenes, que sí sería bonito, ¿verdad?, de que nos reuniéramos ahí. Como les digo, Belia, si usted tuviera la oportunidad, ¿dónde está Belia? ¿Qué se me hizo? ¿Se me desapareció? ¿Se me fue? ¿Se salió? Tenía una reunión, parece. Ah, sí, a las 3 dijo, ya está por llegar de plano. Entonces vamos a ver, solo hay que confirmar si fuera el pollo campero de la Petapa o el pollo campero del Atanasio. ¿Quién vive cerca por ahí, jóvenes? Yo, licenciada. ¿Cerca del Atanasio? Ingrid, Lisbeth. No, ¿quién? Ingrid, Suset. Ah, Suset. Sí. ¿Me podría usted averiguar si nos podrían hacer cupo? Como que por ahí, ¿cuántos más o menos? Como unos 35 más o menos. Para 35 personas. Ah, muy bien. ¿Sería un desayuno? Sí, sería desayuno. ¿Para el 4 de diciembre? Sí. Muy bien, yo le confirmo, licenciada. Gracias. Entonces vamos solo quedando en espera, ¿verdad? De quienes me dan favor por ahí. Freddy está presente, ¿verdad? ¿Dónde anda Freddy? Ahí en el pollo campero de Cayalá, les cuento, está muy chiquito. Yo ya fui ahí, es muy chiquito. Es muy chiquito. Por cierto, voy a andar por ahí el sábado, ya les dije, ¿verdad? Por ahí voy a ir a compartir ahí con unos amigos. Vamos a tener un diplomado, el diplomado que les comentaba la vez pasada. Sí, miren, yo no le siento mejor que nos vayamos a la antigua, dice José David. No, José David, a mí me queda muy lejos, le cuento. Yo vivo carretera al Atlántico. ¿Quién vive carretera al Atlántico por aquí? Nadie. Entonces, imagínense, a mí me queda súper lejos, ¿verdad? Ya pueden bajar la manita. José Guillermo, ¿usted va a participar? Licenciada, el 4 de diciembre no estoy aquí en la capital. ¿Se dan cuenta, verdad? Él siempre no nos quiso, ustedes. Ya lo tenemos nosotros bien visto, bien cachado que... No, licenciada, es que voy a tener un viaje al puerto que había planeado con mi novia. Entonces no voy a estar. ¿Por qué no se va el fin de semana anterior? Digo yo. Se va el 26 ahí con la novia, ¿verdad? De no, porque cumpleaños. Primero tengo que presentar mis notas. Y usted dijo que para el 4 ya se las iban a tener todas las notas. No, papadito. Sueñe. De los 5, por lo menos 3, licenciada. Ya, yo pienso que el licenciado Pacheco me las da el siguiente semestre. Ah, con Pacheco ya sabemos. Pero, entonces, miren, por cuestiones de como estaba diciendo ahí también Belia, y cómo se llama, de verdad que es más caro. Miren, de verdad. Y los domingos le salen a uno más caro los desayunos también en los cebollines y la estancia y todo eso. Salen mucho más caros. Como que cobraran impuestos ellos. O ese día les pagaran más a los empleados por ser domingo. Aguanten ustedes, sale más caro. Si le sale a usted el día normal, o 75 quetzales, por decirle, de lunes a sábado, le sale como 87, no, como 80 y algo, le sale 82, 85 quetzales, le sale el día domingo, un desayuno. Entonces tampoco no se trata de eso. A ver... Yasmín, ¿por qué no quiere hablar? ¿Por qué está leyendo? Ah, ¿verdad? Ahorita díganle a Víctor de que sí, hay que hacer el trabajo. El chat del grupo, licenciado. Entonces, ese trabajo lo tienen que presentar ya que vino ahorita Víctor, ¿verdad? Víctor ya vio que les dejé un trabajo, ¿verdad? Miren las caritas a sus compañeros, cómo están con una cara de felicidad. ¿Dónde está Víctor? Aquí está, Lick. Encienda la cámara, pues.
Voy a ver la casa que me la virtud de cabeza, aunque sea ese día, lo conocemos, mire, y que lo vamos a felicitar en persona, ¿verdad? Víctor Negreros, ya vio la tarea. Encienda la cámara, hombre. Voy, es que acaba de entrar, de salir una entrevista. Ay, no, ustedes ya sabían que tenemos a la nobleza aquí, ¿verdad? En serio, y es, no lo estoy diciendo por broma. Nuestro distinguido archiduque, ¿verdad, Víctor? Con él estaba. O sea, ya ven, que se los digo. Ostenta título nobiliario, título real, por si no lo sabían. Yo le digo que qué lástima que no lo tenemos todo, ¿no? Porque la verdad que creo que él tuvo la fortuna de tener un título nobiliario. Y quizás, y miren, qué bueno que está él haciendo el esfuerzo por estar en la San Carlos, porque para tener el título nobiliario, ustedes saben de que para él, solo que no nos podemos poner todos así. Dele vueltecita a su camarita. Entonces, la verdad que siento, yo considero, ¿verdad?, que le ha abierto muchas puertas y qué bueno que las ha sabido aprovechar, Víctor. Hay que aprovechar las puertas que se le abran en la vida y qué bueno. Oye, entonces, por si no lo sabían, tenemos aquí a un distinguido joven de la nobleza. De la realeza es la situación, ¿verdad? Sangre azul dicen, pero no, todas es rojo, ¿verdad? No van a creer eso de que sangre azul, no. Todos tenemos el mismo color de sangre, ¿verdad? Algunos más que otros somos más sangrones que otros, dicen, ¿verdad? Pero ahí vamos. Bueno, jóvenes, Víctor, ya vio que hay una tarea, ¿verdad? Sí, ahí está, sí. Sí, pero eso es mentira, sí. Solamente para una persona tiene que hacerla nada más. No es para ustedes. ¿Qué le va a hacer creer? Va hasta que la entregara, va, pero dije, no, mala onda, de parte mía y de parte de todos, va, porque todos así con una carita de no estoy muy de acuerdo, pues, dijo José Alfonso, ¿verdad? Pero ni modo, dijo, acatar. Donde manda capitán, ¿qué dijo? No gobierna marinero. Esas fueron las palabras, ¿verdad? Angie, encienda la cámara, Lizeth, Andreina también, hombre. Mónica, Giselle, encienda cámara. ¿Quién más está? Gabriela Selene, también está torcida la cámara. Sí, la cámara ahí, por favor. Sí, José Alfonso. No, les voy a comentar de verdad. Ya. Puede bajar la manita. Les decía a los compañeritos, Víctor, de que nos podemos reunir el 4 de diciembre. Domingo 4 de diciembre, no, otro que me va a salir con que no puede. Ah, el sábado sí va a llegar, ¿verdad? Sí, ya lo tengo programado. Ah, ok. ¿El 4 qué era? Ah, fíjese que era el 4. De 9 a 11, pero hay que llegar tipo 8 y media ustedes. Yo tengo que llegar antes de las 8. Eso lo de mañana, ¿no? El sábado, ¿qué día? Sí, el sábado. Sí, es que mañana entonces, tengo el encuentro de cambio climático. Y lo del jueves 2, 4, perdón, el 4 de diciembre. Miren, con tantas ocupaciones que tiene el patojo, ya no saben ni qué fecha vive. Lo del 4 de diciembre, ahí está. 4 de diciembre. ¿Para qué hora lo ponemos? ¿A las 9 está bien? ¿8 y media o 9? ¿Es desayuno? De 8 y media a 9, sí. A las 8, ¿verdad? De 8 y media, más o menos. A las 8 y media quedamos. Porque ya sabemos que entre 8 y media 9 van a llegar, entonces a las 8 y media lo ponemos. Si es en zona 1, mejor. O sea, pues, que no, porque la mayoría vive lejos. Bueno, no, es que tengo una actividad, pues, ahí. No les digo, pues, que él solo en ocupaciones se mantiene, pues. Entonces, jóvenes, el que quiera hacer ¿cómo se llama? Ese pequeñito ejercicio, ¿verdad? Que dice prueba final.
O vayan a ver lo que fue lo que dejé ahí plasmado. Entonces ustedes van a saber que prácticamente procesal Virginia Rosalinda, ¿usted dónde anda? Buenas tardes, licenciada, saliendo de trabajar. Niña, vayas a meter algún comedor, restaurante, lo que sea, pero por favor, no se me exponga. No, licenciada, aquí el lugar donde ando es bien tranquilo, entonces voy caminando despacio. Pero trate la manera, pero porque por más tranquilo, acuérdense que gente con de mal proceder y con mala conciencia hay en todos lados, mamita, oye. Ok, licenciada. Ayer estaban jugando, dicen, ay, que son unos patojos en la entrada de la colonia, de una colonia residencial que está aquí a la par de donde yo vivo. Y previamente eran, ¿qué? Como las 4:30 de la tarde. A mí me llama una mi vecina y me dice que le hiciera favor de avisarle a una vecina o a su hija para que le avisaran a otra persona. Digo, yo salí corriendo, ustedes miren. Al muchacho lo balearon y no sobrevivió. Ahorita la mamá le dieron 3 disparos, dice. Porque fue como que si hubiesen puesto una ametralladora, porque imagínense, no está, digamos, como a unos 10 metros, 20 metros de mi casa, no. Está como a unos 500 metros más o menos. Y entonces resulta que yo logré escuchar todavía esos disparos. Yo me quedé así como que esos no eran cohetes, ¿verdad? Esos no eran cohetes. Yo así, me quedé con eso, pero y a los 2 minutos me llaman. Y ustedes, a mí me tocó llamar a la mamá para avisarle de que se iban a llevar a su hijo en la ambulancia. Y me entero yo hoy en la mañana que falleció el muchacho, ustedes. Imagínense qué tremendo. Uno está consciente de las cosas y acepta con mayor razón las cosas. Es cuando Dios es el que decide llevárselo de manera normal o natural, ¿verdad? Pero cuando es de ese tipo de cuestiones que pasan, ya sea por accidente o en esas circunstancias, creo que para los padres o hermanos es más doloroso, para toda la familia, ¿verdad? Saber de que alguien más le quitó la vida a un ser querido. Entonces siempre quiero que tengan en su corazón que ustedes tienen por quién vivir. Tienen a quien querer, a quien amar en primer lugar a ustedes mismos, valorarse y respetarse primero ustedes, para después, primero a sus papás, por supuesto. En primer lugar, tenerle temor a Dios, amar a sus padres, sus hermanos. Y de ahí, si Dios presenta a alguien más en su vida, pues, espero que le pidan a Dios y sepan elegir a quién tener como compañero o compañera de vida. Acuérdense una cosa, ustedes van a venir, si deciden unirse o deciden casarse, ustedes van a llevar a alguien más a su familia. Primero miren cómo se integra esa persona a su familia para no tener problemas más adelante. Se los digo porque tanto dice Samuel Alberto que no lo hagan. ¿Qué cosa, Samuel? Que no lleven a nadie a su casa. Que no se casen. Que no se casen, dice. Él sería, si ustedes lo invitan, él sería el que corran, dice Angie. ¿Dónde está Angie? Angie Valesca. Ay, Dios mío, ¿dónde está, niña? Levánteme la manita, niña, que no la localizo. Porque, ya la dije. No lo corran, hagan. Corran. Huyanle al matricidio, dice. Ay, no, como dice una mi amiga, ¿saben qué? Cásense ustedes que yo los divorcio, dice ella. Sí, porque dice que el matrimonio. Sí, entonces, ¿a qué se casan? Dice la distinguida Luisa Fernanda Gudiel. Luisa Fernanda, va a ser su cumpleaños el 4, ¿de verdad? Sí, linda. ¿Pero sí va a ir? Pues yo digo que sí. Solo tengo que platicarse que aquí no les gusta ir a desayunar porque se tienen que levantar temprano, entonces capaz de que sí aprovecho porque hago doble comida, desayuno y almuerzo. Bueno, entonces usted vaya a desayunar con nosotros y de ahí, díganle ustedes después del desayuno, soy
toda su vida y ustedes me agasajan como quieren. Entonces, jóvenes, de verdad, no, es que esa es una decisión de vida, porque no solamente el unirse, Amelia. Usted nos podría decir si tengo o no razón en lo que les estoy comentando a los jóvenes ahí. Razón en las relaciones familiares. Sí, uno normalmente cree que se casa con uno, pero se casa con toda la familia y se da cuenta hasta que ya está ahí, aunque uno no quiera. ¿Se dan cuenta? Peor si les cae mal la cuñada, el cuñado, el primo, el papá, la mamá, el tío, lo que sea, el abuelo. Ténganlo por seguro que son la suegra, dice, ay, José Alfonso. Y lo que más le cae mal a alguno de los familiares, eso resulta de específicamente en la persona con la que uno está. Pero ni modo. El novio de mi ex dice, ah, pero si tienen relación, ¿va? Con el famoso novio. Miren, a mí me anda stalkeando aquí entre nos, ¿va? La hermana de mi ex, van a creer, el domingo me empezó a seguir en TikTok. No, hombre, se pasa. Por cierto, por si me quieren ir a seguir a TikTok, chicos. Ahí van a reírse un poquito, ¿verdad, Ingrid? Lisbeth, ¿verdad que sí? Así es, licenciada. ¡Así! Ella me sigue. También las niñas ya me vieron, ¿verdad? Sí. Yo sé. Sí, licenciada. Me imaginé. Entonces, jóvenes, de verdad, miren, échenle ganas. Están a un año o dos, depende de las circunstancias, de poder cerrar. Y la verdad que, como les decía, les agradezco su tiempo, su dedicación, que soportaron en algún momento, ¡ay! Cuando me conocieron, dijeron, esa mujer qué seria. Sí, yo sé, lo dijeron, lo pensaron, lo analizaron y lo dijeron. Y sigo diciendo qué seria, van a decir ustedes, pero ya se dieron cuenta que no, hombre. La seriedad es una cosa y el tener buen o mal corazón es otra. Quienes ya han tenido la oportunidad de acercarse a mí para alguna cuestión, saben realmente cómo soy yo. Así que, Betsy, ahí se acuerda lo que le dije. Sí, Linda, gracias por todos sus consejos. Siempre se llevan, Linda. Gracias. Como dicen ahí, sí que espero verlos a la mayoría de ustedes, sé que por alguna circunstancia más de alguno no va a poder estar. Pero José Guillermo se quita la gorrita por lo menos. Y José David Sican también, por favor. Quítense la gorra ustedes porque no están bajo el sol, hombre. Así decía un maestro. Quítense la José David, por Dios. José Guillermo, no, es que fíjese, licenciada. Bueno, yo también estoy contando de más, no debería estar contando estas cosas. Pero es que hace rato que estaba pensando en cambiarme el estilo de peinado. Entonces yo me peinaba para un lado. Entonces dije, voy a comenzar a cambiarme el peinado. Y ¿para el otro lado? Ah, sí, con razón. No, ¿para atrás? Sí, pero con razón decía yo atrás. Sí, es que se nota. Entonces, quítese la gorra, José David. ¿Cuál es la manía de la gorra? Si vuelven a la presidencialidad... acuérdense, Kevin también, acuérdense ustedes que no vayan a entrar con gorra a los salones, porque ahí se las van a tirar, porque hay docentes que sí se las tiran. Sí. Otra cosa, jóvenes, miren, ya están la mayoría para pasar al último año y cerrar. De verdad, de corazón deseo que todos cumplan sus sueños, cumplan sus metas y den lo mejor de ustedes. Métanse a estudiar rápido para sus privados. Están en la flor de la juventud. Amelia, acuérdese una cosa. No es la edad, sino lo que uno lleva acá, mire, en el corazón hoy. Usted es una mujer muy capaz. Sabe que se lo dije desde el inicio y lo sigo pensando también ahorita. Hoy. Siéntase orgullosa de usted.
Si alguien quiere decir algo, este es el momento antes de que terminemos. Sí, José Alfonso. Me permiten, le voy a tomar foto. Quiero, saben que para mí, cada uno de esos detalles vale mucho. Y espero que si tienen fotos de su cartel, me los pueda mandar para poder hacer yo una publicación muy especial para ustedes hoy. Les agradezco de corazón su entrega, pero sobre todo su cariño. De verdad se los digo. Yo los voy a llevar siempre en mi corazón. Gracias a cada uno por la confianza que tuvieron en algún momento de comentarme algo muy personal y saben que aquí va a quedar. De consultarme algo muy privado. De pedirme en algún momento un consejo también en académico. Gracias a cada uno de ustedes, de corazón. Espero en Dios poder tener la bendición de saber el día que ustedes vayan a someterse a un privado. Cuando ganen su primer y segundo privado y cuando se vayan a graduar, de corazón. Y si yo les puedo apoyar en algo, ténganlo por seguro que yo lo voy a hacer. Se los digo, de verdad, de corazón. He tenido la oportunidad de apoyar a gente que quizá apenas he conocido en un instante, pero de verdad les digo, jóvenes, de que si uno puede apoyar a otras personas que apenas va conociendo, como a sus alumnos que uno los lleva en el corazón, no lo va a poder hacer. Y como les dije, estoy a la orden, por si desean que yo sea su asesora. Y gracias, Ingrid y José Alfonso. Para mí va a ser un honor, como les dije, también ser su madrina. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por el detalle. De corazón se los digo. Lo voy a llevar muy en el fondo de mi corazón. Soy humana. Y tengo un corazón. Aunque al principio, como les dije, yo era muy seria, ustedes saben. Pero obviamente toca. Hoy me despido de ustedes, no sin decirles que los quiero mucho. No es un adiós, es un hasta pronto, porque espero tener la oportunidad de verlos el 4 de diciembre. De verdad. Para mí va a ser todo un honor el poder estrechar su mano y darles un abrazo. Y poder tener el recuerdo de haberlos visto en persona también. De corazón, deseo que Dios los proteja a ustedes y a su familia. Y que cumplan todas las metas, todos los sueños y las expectativas que tienen ustedes individual. Y también su familia con ustedes. Gracias, José Alfonso, y a todos y cada uno por nombre. Gracias de corazón, güey. Y desen un aplauso ahora a ustedes, porque ustedes han culminado este curso y merecen toda la felicitación. José David Chicán, tengo un pendiente con usted.
en lo que quedamos hoy. Y quiero decir... Gracias, licenciada. Aprovechando, quisiera darle unas palabras también, más allá de todo lo que conlleva. Creo que cada uno de los compañeros vamos teniendo ahí luchas particulares para poder abordar cada uno de los cursos. Sin embargo, muchas veces tendemos a que cuando encontramos algún licenciado o licenciada que es de cierto modo exigente en las cátedras, nos asustamos. Y la verdad, quizás esa perspectiva teníamos algunos al principio cuando comenzamos a recibir el curso con usted. Sin embargo, pues yo siempre me he dado cuenta de que cuando los catedráticos son exigentes es cuando uno realmente aprende como se debe. Y pues en este caso yo creo que la forma en la que usted fue desarrollando el curso a lo largo del semestre, creo que ha sido una manera mucho más efectiva, que sale de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a solo recibir una clase magistral e ir tomando apuntes ahí todo, pero creo que la forma en la que usted desarrolló el curso es mucho más efectiva para que uno pueda acrecentar los conocimientos que se necesitan y así obtener esas competencias que son indispensables para seguir uno en su profesionalización. Y respecto pues al curso, yo creo que es del semestre, es el curso en el que más he aprendido a través de esas cuestiones como las fue desarrollando usted. Entonces le agradezco, yo creo que tal vez ahí los compañeros tienen la misma perspectiva y saben de que ha sido por esa razón la forma en la que usted desarrolló el curso, que es diferente a como los otros licenciados quizás los abordan, hace que podamos hacer ese esfuerzo un poco tal vez extra en cuanto a nosotros tener que exponer, y eso nos hace tener que acrecentar nuestros conocimientos específicos en lo que nos tocó a cada uno, pero eso también hace que ese aprendizaje que hemos tenido quede ahí permanentemente, ¿verdad? Y ya lo asociemos de una mejor manera con todo lo que conlleva en la carrera. Entonces, le agradezco por eso, licenciada, y creo que también los compañeros han de pensar, si no lo mismo, similar a lo que yo le expongo. Gracias, licenciada. Gracias a usted por sus palabras. Como les digo, miren, jóvenes, a veces yo un día me prometí que si Dios me daba la oportunidad de ser docente en la facultad o donde fuera, iba a tratar de ser diferente como habían sido conmigo. Tuve catedráticos muy, pero muy exigentes, que ellos consideraban que uno ya tenía el conocimiento como que si hubiera sido maestrando, fíjense. Y a veces uno no le atinaba y tenía que ver cómo se las espantaba también, ¿verdad?, para hacer las cosas. A mí no me enseñaron a hacer un memorial. A mí no me enseñaron a saber redactar. Imagínense. Y ahora yo les estoy enseñando también a mis alumnos a que aprendan a redactar. Ahí en clínica, ¿verdad? Ustedes. Me decía una estudiante también en clínicas, mire, licenciada, le quiero agradecer, me dijo, porque yo le entendí más a usted que al catedrático que tengo. No pregunté quién era el catedrático porque no quise tampoco, ¿verdad? Y me decía, ya tengo ganada con zona procesal civil. Gracias. Gracias porque no solamente usted está siendo docente de clínica, sino que también de mi curso, me decía, de semestre. Entonces, la satisfacción que me llevo yo siempre es poderles dejar a ustedes un granito de conocimiento. Les comento, me llamó un día, antier, me llamó un abogado. Mi hermano se llamaba Mártir Antulio, pero todo el mundo le decimos Tulio. Y da la casualidad que este abogado se llama Tulio. Imagínense. Yo así como que me quedé en shock. Y resulta de que me comentó él de que me han nombrado como notaria partidora en un proceso de un juicio de división de la cosa común. Y el organismo judicial me acaba de nombrar a mí para ese juicio. No me nombraron las partes, sino que fue el organismo judicial. Les comento eso como algo que me sucedió ahorita, ¿verdad? Y me dijo una de mi amiga, mire,
eso quiere decirme que usted es una persona honorable y como tal, la acaban de nombrar para que usted venga y sea parte del proceso, pero desde el punto de vista para auxiliar al juez. Entonces les comento eso, que ahorita no me han notificado directamente, pero eso me lo acaban de comentar, imagínense. Entonces debemos de prepararnos todos los días. No nacimos sabiendo. Soy de la idea de que uno va aprendiendo en el camino y con la práctica se aprende. No tengamos miedo. Hay que seguir adelante y dar lo mejor, como se los digo. De corazón, gracias a cada uno de ustedes. Le deseo éxitos. La suerte no, porque la suerte es pasajera. La suerte es para un momento, hasta caer en la mediocridad. Pero el éxito viene aunado de la bendición. ¿Y de dónde viene la bendición? De arriba. ¿En quién creemos? Creemos en un ser que vive y permanece para siempre, que envió a su hijo a dar la vida por nosotros los pecadores. Así que gracias a cada uno. Cuídense mucho y espero verlos a todos el 4 de diciembre. De verdad, de corazón. Sigan adelante. Háganlo por ustedes, pero también háganlo por su familia, porque se los prometo que ellos van a estar orgullosos, sus más cercanos, papá, mamá, hijos, esposo o pareja. Van a estar muy orgullosos de ustedes. Recuerden algo, quien viene y le corta alas a ustedes, no vale la pena tenerlo en su vida. Pero si viene esa persona que ustedes tengan a su lado, lo apoya o la apoya, quiere decir que sí vale la pena. Amelia, como le digo, a echarle ganas. Espero que pronto pueda usted culminar esa carrera. Éxitos, oye, y cada uno. José Fernando, que casi no hablaba, ¿verdad? Pero gracias por esas palabras que me dijo la vez pasada, le agradezco mucho. Andrés, también, que casi no habla, pero sabemos de qué le echa ganas, ¿verdad? Alex Josué Aroche, a echarle ganas también. Acuérdense de mis palabras. Nunca se olvide de ello, por favor. José Guillermo, dé lo mejor siempre de usted. Cada uno. Mónica, a echarle ganas también. Ligia, Betsy, todos. Perdón si no mencioné el nombre de cada uno, pero son los que me aparecen en la pantalla, ¿verdad? Entonces, a echarle ganas. No dejen de brillar con luz propia. Y si alguien se las intenta apagar, no permitan. Sigan brillando, a pesar de los problemas que puedan venir, de las pruebas que la vida les pueda presentar. Sean ustedes felices. Y den lo mejor. Que tengan buena tarde. Gracias, licenciada. Bendiciones. Igualmente. Gracias, licenciada. Feliz tarde, Dios mío. Cuídense mucho. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, licenciada. Bendiciones. Nos vemos el sábado.